momento, no solo porque haya perdido, sino porque a pesar del gol encajado, su equipo no le ha perdido la cara al encuentro y lo ha buscado. Sí, yo pienso que hemos dado la cara, yo comentaba con un compañero tuyo, y que hemos dado la cara hasta el final. Se define estos partidos, la gente que estamos encontrados en la zona baja de la tabla, bueno, y muchos partidos por matices, por detalles, y me queda la duda si ha sido o no, si no ha sido penalti, ¿no? Que marca la diferencia de ellos con nosotros, ¿no? Meter un gol y nosotros ya hemos tenido el final, pero sí, pienso que el resultado justo hubiera sido el empate. ¿Se ha desarrollado el partido como usted preveía? Sí, el campo estaba mal. Salvador tiene dos futbolistas de bastante calidad, pero ha sido un partido más de pelea que de calidad, porque el campo, pues la verdad es que, por desgracia, no estaba para pa mucha floritura, ¿no? Entonces, pues sí, se ha desarrollado por los cauces que, o los parámetros que pensábamos. Hemos estado en todo momento, queríamos estar vivos hasta el último tramo, no encajar goles tontos, que nos hagan, pues, un equipo mermado también nosotros, de calidad también, entre otras cosas, y de futbolistas que puedan marcar la diferencia. Necesitamos llegar a los últimos, al cuarto de partido con posibilidades de o poca distancia en el marcador, ¿no? Así ha sido y por desgracia hemos estado por detrás. Yo pienso que había una jugada anterior al penalti que Dani Gómez ha tenido, una contra nuestra que ha podido tener, la ha tirado fuera y bueno, ha marcado el gol, ha marcado la diferencia entre ellos. Están ustedes, mister, jugando ya con jugadores muy jóvenes, ¿no? Gente de la cantera y un poco pensando la temporada que viene. Bueno, sí, la plantilla es corta, ¿no? Hay chavales que están subiendo con nosotros de los juveniles, están entrenando con nosotros y tiramos de ellos. No sabemos el año que viene qué pasará. Lo lógico es deportivamente, por supuesto, que estamos abajo, que el equipo baje, que quede la categoría. Y por lo menos plantear la posibilidad de la gente que ha jugado menos, gente de juvenil, de entrenar y jugar con nosotros cara a que el año que viene pues se tenga una base, sea con uno, con otra junta directiva y con uno u otro entrenador. Cuando uno ve estos partidos, es lo que usted decía, se da cuenta que, bueno, que el partido hay que verlo, que al final se deciden por pequeños detalles y que quizás si el Cartagena hubiese sido capaz de jugar sin presión desde un poco antes, pues a lo mejor estaría ahora mismo más metido y dando más guerra, ¿no? Peleando todavía por la permanencia. Sí, pero yo quiero recordar el partido de la primera vuelta, que fallamos un penalti y el descuento nos ganaron, con uno menos. Entonces, esos matices, esos pequeños detalles, es lo que nos ha llevado el estar, bueno, en la clasificación, no solo último, sino con muy, muy pocas posibilidades de mantenerlo. Si esos partidos, te hablo en Salupeño de la primera vuelta, como este de la segunda, pero ha habido 10 o 12 partidos de que hemos perdido por esa suerte que tienen que tener los equipos que campeones, entre comillas, ¿no? En este sentido, y nosotros hemos sido un equipo en esos detalles perdedor desde primera hora, y eso nos ha llevado a estar en esta diferencia tan abismal, quizás, de punto con respecto a la salvación, que creo que la diferencia, igual que hoy, en casi todos los campos, nosotros podemos decir que hemos sido inferiores, al contrario, inferiores claramente en 2-3 partidos en toda la liga. Además, define la calidad de los equipos que normalmente tienen más que nosotros. Bueno, de hecho, ustedes han tenido resultados muy interesantes, ¿no? Ganar a la Balona, que es un equipo que está metido arriba, o vencer a domicilio al Sevilla C, esos son resultados. Sí, sí, bueno, y el Marinaleda, que está para la liguilla, nos ganó en el descuento, el Alcalá nos ganó en el descuento, el Ayamonte ha venido de segundo y ha empatado en casa, ¿no? Sí damos guerra, lo que pasa es que también hay pájaras que tenemos en casa con el Marinaleda, o en casa con el Coria, o en casa con el Cádiz B, que hay una diferencia, hemos tenido una regularidad en todos los comportamientos, sobre todo en casa, ¿no? En casa hemos sido peor equipo que fuera. Fuera parece que estamos más mentalizados y con menos presión, no de la grada, porque por desgracia hemos poca gente, pero sí, con esta falta de quizás de presión, probablemente, y una pizca de suerte, hubiéramos estado. Sabíamos que íbamos a estar por la confección de la plantilla y la premura de tiempo con la que se ha confeccionado el tema. Pensábamos que íbamos a estar abajo, pero no creo que nos merezcamos estar tan abajo, ¿no? Por el trabajo de los chavales. Mister, desmarcándonos un poquito de lo que ha sido el partido, si están amables, ya que usted está aquí, me gustaría hacer una pregunta. Esas instalaciones que tienen en Cartaya, que yo me van a glorio cada vez que voy allí, qué lástima, por un lado, de que se vaya el equipo a la primera andaluza con ese campo, no solamente el campo, sino todas las instalaciones. Usted ya ha visto hoy lo que tenemos aquí en Sanlúcar. Me gustaría saber su opinión al respecto.
Pues sí, es una pena. Yo, este campo, el campo de la Alcalá, yo hablaba con José Luis, ¿no? Con compañero mío, con Asián, y estaban hablando de eso, ¿no? De las instalaciones. Y yo decía, bueno, yo cambio las instalaciones por el equipo. Claro. Entonces, las instalaciones son dignas de un equipo superior categoría, probablemente en la provincia de Huelva, no te hablo de la de Cádiz, pero la de Huelva quizás el pueblo en cuanto a infraestructura mejor preparado para estar en tercera o aspirar a algo más, pues en el Cartaya. Lo que pasa es que después el ayuntamiento se ha movido, ha creado buenas instalaciones, está creando una buena escuela de fútbol. Lo que pasa es que después, pues como sabemos, estamos en crisis, en tiempo de crisis y penurias económicas, y el pueblo en cuanto a afición lo que dice es que, bueno, y lo que vemos todas las semanas allí es que quizás pues el pueblo está por encima de sus posibilidades en el tema deportivo por el respaldo institucional y de afición que de masa social que hay, pero que por instalaciones es un equipo de superior categoría. Lo que pasa que lo que tenemos uno carecen otros y viceversa, ¿no? Nosotros querríamos tener más, a lo mejor peores instalaciones, pero mejor equipo futbolísticamente hablando, y cada uno tiene lo que tiene. Es una pena porque se perderá dentro de la categoría un gran campo con unas buenas instalaciones, con un campo anexo, con un pabellón, con pista, lo habéis visto, y merece estar por encima de donde vamos a estar el año que viene. ¿Hay más instalaciones deportivas en el pueblo aparte de las que tienen el campo? Está el campo de césped artificial justo pegado, sí. que este año no se pensó, pero quizás a lo mejor por las dimensiones habría habido equipos que nos hubiera interesado jugar contra ellos en ese campo y no en ese tan grande el que hemos jugado, el de césped natural. Tenemos el pabellón al lado, ¿no? un buen pabellón. Se está con el tema de una piscina cubierta que está haciendo, y después tiene pista de pádel, de tenis, de fútbol ahí 10 o 12 allí, porque las instalaciones para potencialmente el pueblo está muy bien preparado para el deporte en general. Pues nada, es solamente una lástima quizá que el pueblo no responda, ¿no? Porque tener un equipo en tercera división es una cuestión, un mérito deportivo, es una cuestión que cuesta trabajo conseguir y luego que no se valore, ¿verdad? Es una pena. Sí, es una pena. Nosotros, por desgracia, la masa social no es mucha, la gente se ha ido haciendo vieja, después ha empezado el tema de los partidos, de la televisión, sí. De gente cuando está al campo o está el día malo, te apetece quedarte en casa viendo, sí. Al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Sevilla, al Betis, al Valencia, al que sea, ¿no? De eso merma el tema de asistencia al público, y que hemos tenido la gran ayuda, o han tenido anteriormente la gran ayuda del ayuntamiento, y este año se ha marcado muy bien. Mister, pues que le vaya bien de todas maneras. Habrá que seguir sufriendo porque nosotros todavía tenemos que sufrir, ¿eh? Sí, eso comentaba yo con el cuerpo técnico, ¿no? De San Luqueño antes también, ¿no? Que eran dos partidos que, claro, sobre el papel, nosotros y el Celta, que si ganan, yo pienso que ya está hecha la salvación. Me sorprendió negativamente el partido del Celta allí porque pensaba que iba a exponer más. Quizás nosotros, pues, estuvimos en la línea de hoy, pero tuvimos 6-7 oportunidades muy claras, ¿no? Yo creo que allí merecimos ganar, pero volvemos a que son 3 puntos, dejamos de sumar 2 puntos, hoy podíamos haber sumado 1, son 3, y así hemos estado toda la campaña. Yo pienso que los 3 que estamos abajo son los 3 que van a ganar. Muchas gracias, Mister.